sueño y quiero atrapar al viento. Hombre, niño, reacciona ya. No, no corras más a ciegas. Hay mil cosas que realizar. Llega y ahora es el preciso instante en que debo despertarme para mirar dentro mío donde existe la verdad. Terminar con los sueños y el vacío, caminar en busca de igualdad. Si es preciso, yo voy a luchar, pero antes debe gritar que quiero paz. Oh, 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 quiero paz. Oh, 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 quiero ser. En paz. Terminar con los sueños y el vacío, caminar en busca de igualdad. Si es preciso, yo voy a luchar, pero antes he de gritar que quiero paz. Oh, 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 quiero paz. Oh, oh, oh. En paz, oh, oh, en paz, oh, oh, quiero ser libre de pensar. Yo los escucho hace bastante, traje acá mi primer disco cuando nació en La Biblia de Vox Dei. Yo tenía 11 años, tenía hepatitis, mi mamá lo fue a buscar y lo recorrió por todas las disquerías hasta que consiguió el disco, que desde ya voy a pedirte que después me lo autografíes. Y no? Bueno, yo sé que cuando surgió el tema de La Biblia tuvieron que ir a tocarlo a la iglesia, a las autoridades. ¿Qué sintieron ustedes de eso? Para ellos eran las letras, qué era lo que se iba a decir. Ah. Y las letras que Ricardo escribió para la Biblia son increíbles. Hoy en día me sigue emocionando porque hay gente que dice, che, pero tantos años tocando la Biblia. Digo, no, es un error pensar de esa manera. O sea, es la única forma que puede pensar alguien que no pudo componer algo que permanece y que dura a través del tiempo, alguien que te pueda hacer una pregunta de ese tipo. Porque cuando una obra como la Biblia me sigue emocionando. Cada vez que yo tengo que cantar cualquiera de los movimientos, me sigue emocionando y me pareciera como que, no digo la primera vez, pero la segunda o tercera. Sigue teniendo la misma importancia. Todo esto que hicimos nosotros, que en 3 años la verdad fueron un disco en estudio, 2 en vivo, televisión, y la pasamos fenómeno y salió bárbaro. Y ahora, bueno, como ya el año pasado no estuvimos tocando mucho, y a veces tocar mucho en vivo no te deja, no te permite, claro, no te da tiempo como para sentarte a componer y a trabajar. Con Willy aparte vinimos así con medio un laburo veloz, porque nos juntamos hace un mes y pico, 2 veces por semana, y ahí venimos muy adelantados. O sea, es todo lo que podemos anticipar. Sí, yo me reitero, pero yo le agradezco a Dios todo el tiempo y a la vida por todo lo que me ha dado, porque sé que si uno no acepta lo que la vida le da, después te lo cobra con creces, o sea, por eso le agradezco, ¿no? Y bueno, vienen 3, 4, casi 4 generaciones a ver a Vox Dei. Obsesión, nena, mi linda nena, te extrañan cosas tu amor. Es muy dulce y amargo a veces, ¿qué puedo hacer? Estás dentro de mí, sos un vino fuerte. Ni lo que digo sé, oh, oh, oh. Si eres saliente y fría a veces, ¿qué puede ser? Es una droga, nena, no me importa lo que eres, solo a tu lado quiero estar. Oh sí, si traes felicidad